Hoy veremos cómo Bart cambia su examen, haciéndole creer a todo mundo que es un chico genio. Lo malo es que eso solo le complicará la vida. Así que ponte cómodo, que esto es... Hoy veremos, Bart es un genio. Esto se va a poner feo. La historia comienza con la familia bien a gusto jugando a formar palabras. Lo malo es que a Homero se le complica el juego, mientras que a Bart le aburre. Lisa le dice a su hermano que le sirve para ejercitar la mente y deje de ser tan tonto. Él usa mal todas las letras que tiene para terminar el juego, por lo que Homero quiere darle un castigo. Pasamos a la escuela primaria de Springfield. Martin le dice a Skinner que los chicos están pintando sin permiso la barda de la escuela. Él les dice que cuando sepa quién es el culpable los castigará por siempre. Martin agrega que el que lo pintó es tonto, porque escribió mal la palabra sopenco. Al revisarle las manos de descubre que el culpable es Bart. Cuando comienza la clase, Martin le dice a la profesora que pongan a Bart frente a la ventana para que no se dé copia de sus compañeros. Da inicio el examen. El pobre Bart no sabe ni qué escribir. Visualiza la pregunta mientras va imaginando los números, pero eso solo lo termina confundiendo más de lo que ya estaba. Hasta se cae de la silla. En eso ve que Martin fue el primero en terminar. Desde lejos se burla de él. Como la maestra observa por la ventana, aprovecha para cambiar su examen con Martin. Los señores Simpson son citados para hablar de la pintura que hizo Bart, por la que deben pagar $75 para repararlo. Igual les dice que Bart es un chico bastante problemático. En eso son interrumpidos por el psicólogo de la escuela, quien ha llegado a decir que el examen de actitud que hicieron en la mañana reveló que Bart es un genio, con un IQ de 216, lo que es sorprendentemente alto. Explica que Bart es problemático porque está en una escuela con chicos que no están a su nivel, por lo que quieren enviarla a una de genios. Al día siguiente listan a Bart para asistir a su nueva escuela. Incluso quieren que use corbata, mientras que todos le dicen halagos. Menos Lisa, quien le dice que es un estúpido, que ella no crea que sea nadie inteligente. Un rato después, Homero lo lleva a la escuela. Como está muy orgulloso de él, le da su corbata y un beso en la frente, cosa que lo sorprende mucho. Su padre igual le dice que con mucho esfuerzo podrá sacar adelante el apellido Simpson y ser el único hombre inteligente, que él es la única esperanza. Le dan la bienvenida a la clase. Le dicen que la única regla es que no hay reglas y puede hacer lo que quiera. Le presentan a sus compañeros. Lo malo es que ellos hablan al revés para mejorar su habla. Lo peor de todo es que los hamsters solo están ahí para hacerles pruebas, por lo que no duran vivos ni una semana. Prosiguen con un debate sobre el libre albedrío. Opinan que la humanidad tiene libertad, pero está atada a sus condiciones, ya que tienen límites legales que no pueden cruzar. Le piden a Bart su opinión. Él solo dice que es malo si hace y malo si no lo hace. O sea que es una paradoja, lo que lo deja bien parado. Llega la hora de la comida. Los chicos se burlan de él porque no sabe nada de matemáticas y le quitan toda la comida. Igual dicen que el nuevo chico es un mediocre. A la noche su padre le comenta que está orgulloso de él, por lo que quiere llevarlo a tomar unas deliciosas malteadas. Hasta Marge le compró boletos para la ópera. Toda la familia llega al concierto, aunque se les hace aburrido, hasta que Bart agarra ritmo y comienza a cantar, pero su madre le pide que se calle, que solo está molestando. Se ríen del torero, ya que Bart dice que ningún toro perdería un blanco tan abultado. Nos vamos de vuelta a la escuela. Le piden a Bart que encuentre la proporción de una curva, pero él no entiende nada. Esa tarde pasa a la escuela de Springfield. Llega con sus amigos, quienes se burlan de él por ser un genio, y le dicen que se largue. Una vez en casa, su madre le comenta que le compró boletos para ir al festival de cine. Un rato después juega a lanzar la pelota con su padre. Se divierten como nunca antes lo habían hecho, pero en la escuela nadie quiere ser su compañero de laboratorio. De repente estalla todo en un moco verde, por lo que lo envían con el psicólogo. Le pregunta que si acaso la clase es muy lenta para él, que quizás debería mandarlo a una escuela más avanzada. Él responde que quiere ir a la escuela donde estaba, que quiere estar de infiltrado, para descubrir cómo es que sobreviven los tontos. Le responden que es perfecto, que escriba su propuesta, en lo que va a hablar con Skinner. Él escribe que solo quiere fingir que es un niño tonto y común, pero de repente menciona que mejor escribir una confesión. Escribe que es un niño estúpido, que hizo trampa en el examen. Cuando lo ve el psicólogo le dice que confesión se escribe con S. Una vez de vuelta en casa, su padre lo ayuda a limpiarse. En eso le dice que no es un genio, que hizo trampa en la prueba de inteligencia. Agrega que le encanta que hagan cosas juntos y quieren que sigan así. Pero Homero se encabrona, le grita que es un pequeño rufián y se las va a pagar. Y con Homero queriendo darle unos buenos golpes a Barty, termina esta entretenida historia. Y así termina este capítulo.